Gareco está ansioso, quiere desequilibrar, sabe que tiene un jugador menos el colombiano. Llegó el momento de darle respiro a Colombia, que salga un poquitito. ¿Y pero saldrá? Y buscar como variante, no tanto el centro, sino el aporte de Riquelme y de González jugando por abajo. Mete González, Riquelme, digo, señores, se viene Galetti, está el gol de Crespo, ¡viene! ¡Argentino! Lo hizo Crespo a los 20 minutos del segundo tiempo. Argentina 1, Colombia 0. Crespo lo hizo. Gracias por darme la razón. Juguemos por abajo. Juguemos por abajo. Riquelme que mete el pelotazo. Galetti que la mete adentro. Y ahí aparece el eterno verdugo de los colombianos. Hernán Crespo. Este jugador que es insustituible en la selección argentina. Imprescindible para el equipo argentino. Llega Crespo de zurda y la Argentina está 1-0. El camino era por abajo, más tranquilo, no tanto centro. ¿Cuándo se pueden hacer números para saber si ya estamos en Alemania? En el próximo partido, de acuerdo al puntaje que tiene Venezuela y aquellos que están con 14 puntos. Gana la Argentina por 1-0. Castillo por Perea será el cambio. Así la quiere Biafara. Orozco, Perea. Para perder 1-0 Colombia. Era mucho para Colombia, era mucha resistencia, casi heroica en un momento determinado. Recordemos que estos jugadores actuaron ante Venezuela y el partido lo está sosteniendo en el área. Crespo le convierte este gol. Gol número 18 por las eliminatorias para Crespo. Gol número 5 en estas eliminatorias, goleador del equipo. 4 partidos, 4 goles de Crespo contra Colombia. El último gol de Crespo.